Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre las plaquetas bajas o trombocitopenia, que favorece el riesgo a las hemorragias, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad, del país donde usted se encuentre, y escríbame a mi correo hcoral@hotmail.com. E indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de las plaquetas bajas, el bajo recuento de plaquetas en la sangre puede deberse a una menor producción de estas células en la médula ósea, o una mayor destrucción o uso de las mismas en el organismo. Es necesario conocer cuáles son sus síntomas de esta afección para poder identificar al mínimo signos y la causa de padecer este problema. Y hay unos signos y síntomas de las plaquetas bajas que pueden presentarse con fatiga, pérdida de apetito, hematomas, menstruaciones abundantes, cansancio, dolor muscular, erupciones, dolor en las articulaciones, hemorragias o sangrados. Puede presentar mareos, dolores de cabeza, orina de color roja o rosa. O sea, para los queridos colegas que me están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para las plaquetas bajas son Amamelis virginica, médula blanca, médula espinal, médula ósea, médula roja, plaquetas, sangre total y secalicornotum. Y hay unos medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlos, que podría ser, por ejemplo, la estopa tintura madre, que es para todo tipo de sangrados, o la fórmula trombocitopenia K, o la fórmula hemorragia general, o la fórmula anemia aplásica, o la fórmula leucemia, o fórmula hematomas K, fórmula erupciones cutáneas K, y los 21 antimiasmáticos, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa.
comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas y me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga, y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Ha de usted consumir el liberador de células bajas, al consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus órganos, a todos sus tejidos, a su sistema sanguíneo en sí, a su médula espinal, médula ósea, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, renovando y regenerando todas las células de su cuerpo, inclusive rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. Al afiliarlo, le damos un código. Y con ese código puede adquirirlas en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de las plaquetas bajas, que puede ser por trastornos de la médula, por alcoholismo, por embarazo, por lupus eritematoso sistémico, por cirrosis, por vitamina B12 baja, por artritis reumatoidea, por consumo de ciertos antibióticos, por bacterias presentes en la sangre o deficiencia de folato. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le manda a hacer un conteo sanguíneo completo o estudios de coagulación o pruebas en médula ósea, entre otros. Y estando en el internet, usted pone amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.